Pues bien, ya estoy dentro de Warplanes Battles Over Pacific, un juego de combates aéreos basado en la Segunda Guerra Mundial. Y este juego es la secuela directa del primer Warplanes que salió hace un año, el WW1 Fighters. Así que vamos a ver qué tal está esta versión. Ahora mismo el juego en Quest está en App Lab, o sea que tendrá mejoras. También está en Steam por eso, en Early Access. Así que bueno, settings. Esto de aquí ya se ve más cuidado que el anterior. Volumen, efectos, mirad, tiene modo confort, perfecto, o sea que guay, si os mareáis, esto, back. Controles. Grab, aim, shoot. Bueno, esto lo descubrí sobre la marcha. El juego está en inglés, pero el anterior lo acabaron pusiendo en español, o sea, es posible que en un futuro se lo añadan. Eso supongo que serán las partidas guardadas, vamos a ir a single player. Ya hace tiempo que no juego el primero, pero me encantó. Vale. Segunda Guerra Mundial. RH, no sé muy bien. En Estados Unidos. Antes de lo difícil en Pearl Harbor. Los soldados de la Marina. Bueno, esto lo voy a dejar. El modo historia va de el combate de Estados Unidos contra Japón. Así que bueno, vamos a quitarlo. Skip. Vale. Qué guapo se ve el avión, ¿no? Push troll de grip. Vale. ¿Y esto? Oh, despego de una nave, ¿no? De aviones, un portaaviones. Ah, vale, eso es para subir la rueda. Vale, tenemos que despegar, que va por separado. A ver, destruye 4 fighters y objetivo secundario, destruye todos los enemigos, que hay 18. A ver, vamos a ver los zeppelins. Mira, tengo este disparo, también tengo este disparo y también tengo misilarro. En el primer juego tenemos que tirar por aquí las bombas ya que los combates han evolucionado. Oh, no, aquí me van a dar. Corre, corre, corre. Voy a hacer la misión directamente, voy a pasar a la secundaria. Vale, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Atrás. Vamos a ir por aquí. Aquí tenemos límite de escenario, al menos por el momento. Ah, están allí, se me para allí. Por el momento el juego sigue siendo inmersivo y eso que aún tiene que mejorar bastante, o sea que guay. Vamos a por él. ¡Toma! Venga, uno. Aquí abajo hay barcos. Ahí vamos por los barcos, pero el objetivo son los fighters, así que... ¿Dónde está? Se ve guapo, Lala. Chachi, chachi. A ver, ¿dónde? Yo no los veo. ¿Dónde están? Marca por allí la flecha, pero no veo yo. Por allí. A ver, avancemos. No, creo que la flecha no está muy bien puesta todavía, Bueno, pues voy a cargarme otro zeppelin. Mira, aquí hay un barco. Vamos a poner el barco. Rocket away.
Muy bien. Ahora sí que me disparan, sí que estarán por atrás. A ver. Gira y ponte ahora. Ahora, a ver. Ahí está. Vale. ¡Ey! ¡Frena, frena! ¡Sube! ¡Buah! Está disparando. Está disparando. A ver, aquí no hay radar ni nada. Este no es muy moderno, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? Yo lo veo. Allí está, yo lo veo. Pero es que por ahí me atacan. Me atacan los de la ciudad. ¡Toma! ¡Dos! Me quedan dos. Me piro de aquí. Vale, no pites. Esto no sé para qué es nada, ¿no? Vale, pues me faltan dos fighters. Voy a ir un poco hacia adelante corriendo y vamos a girar. Vale. No veo fighters. A ver aquí si puedo romper algo de aquí abajo. Esto no puede tocar para nada, ¿no? ¿Qué me disparaba de aquí? Mira, aquí. ¡Uma! Vale. Es que no encuentro los fighters, tío. Me están disparando. Y solamente veo el Zeppelin, no veo ningún avión. A ver. Veo barcos, pero los barcos no me los marca como... O sea, sí que son objetivos, pero no son los principales. Y avión no veo ninguno. Vale, otro destruido. 12 de 12. O sea, solo me quedan 12, vaya. ¡Uy! Que me voy al agua. Claro, si no hay fighters, ¿qué hago? Si es que este no lo digo, no hay fighters. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasaba? Esto no sirve para qué es todavía, ¿eh? No veo ningún avión, es que no veo ningún avión. Ah, míralo. Ven aquí. No frena. Ahí, te tengo. Vale, no puedo ir correr más, que se calienta esto. Oye, vale, esto se ve que hasta que no baje no puedo acelerar. Yo creo que sí le estoy dando, Es raro porque tendría que haberle dado. Que cada vez que me acerco pita. No. A ver si lo pillo así, pero... Igual es que estoy lejos.
Me gustaba más la jugabilidad del anterior, al menos de momento. Y fijaos que esa gente da vueltas, o sea, no sé si ese es mío, porque no le puedo dar. Pero me lo abre como objetivo, o sea, tendría que poder darle. Pero es que solo da vueltas. A ver. Solo da vueltas, a ver si viene hacia mí. Ah, ya no tengo del otro, solo tengo un disparo. ¡Ah, no! Es que súper rápido. Me voy a traer ya, están aquí los dos de la misión. Casi te lao. Vale, venga, solo me queda uno. Está allí. He perdido. Siempre así dispararme. También el rendimiento. También estoy grabando, ¿no? Pero notaba el otro como más fluido, ¿eh? Pero lo que digo, es un ataque que supongo que lo mejorará como el otro. A ver, solamente me falta un avión. Y me ha desaparecido. Ya te veo. Adelantado, no lo he visto pasar, estaba mirando eso. Vale. Es que esto no sé muy bien lo que es. ¿Qué cambia esto? A ver, avioncito. ¿Dónde está esto tan bonito? A ver. También traspasa toda la cabina, no sé, me gustaba más el otro estilo. Míralo, el avión. Le he dado. Lupi. ¿No hace Lupi? ¿No hace Lupi? ¿Por qué? A ver dónde está. Allí. No corre, tío, no sé si por esto, es que no. Me han dado el avión de antiguo, mira, estaba para allí. Venga. ¡Misión completa! Vale. ¡Uy! Bueno, pues aquí seguimos la misión. Will the flower lever Sion Down. Ah, esto creo que es para aterrizar. Bueno. Lover de plan. No sé, creo que tengo que aterrizar, Claro, es que no me entero. Pull the flaps, lever, slow, down. Your landing gear is retracted. Pull up. Ah, flaps. Flaps down. Your landing gear is retracted. Pull up. Ah, vale, flaps al mínimo, ¿no? Down. Your landing gear is lover retracted. De landing gear. Pull up. Your gear is retracted. Wey. Your landing gear is retracted. Pull up. Sí, pull up, pero pull up.
que suba. Your landing gear is retracted. Pull up. Creo que tengo que aterrizar, creo. Si no, pues ya pongo el multijugador para probarlo. Vale, creo. ¡Oh, explotado! Vale, pues nada, me han fulido. Me han fulido, pero bien. A ver, aquí, planes shop. Aquí supongo que son los aviones que tenemos, ¿no? A ver, que podemos comprar y todo eso. Ey. Ah, vale, es así. A ver, estas son opciones. Los regalos que también te dan, ¿no? Recibe gift, nada. A ver, recibe. Ah, no, no, eso es por si los cambiáis con los personajes. O sea, podéis intercambiar cosas. ¿Esto qué es? Finish misión. Ah, esas son las mejoras. Vale, yo voy a salir. A ver. Yo voy a ir al multiplayer a ver si hay peña, aunque el juego acaba de salir. Vale, multiplayer. Quick play, sesión list, create sesión, crear partida, lobby privado, settings, mi profile. No tengo puesto ni el nombre, o da igual. Copas, nada, ¿no? Esta es la gente que hay jugando. Oye, pues hay gente jugando ya, ¿eh? El juego acaba de salir, salió el día 17. A ver, setting. For nada. Vale, es que no sé. Wisdom Stuck. Controller. En la versión de Steam se puede usar. Server. En la versión de Steam se puede usar el Jotas. Bueno, veo que se voy a empezar a ver los planes, los aviones que hay. Vale. Aquí tenemos todos los aviones que hay. A ver este. Estos son de Estados Unidos y estos de aquí son de Japón, ¿no? Sí. Debe ser uno de Japón, no sé si me dejará. Creo que tengo que comprarlos. Igual también los puedo mejorar, creo, ¿no? ¿Cómo va esto? Y cambiar el color y todo esto. Respawn plane, default plane, default plane. No sé qué acabo de hacer. Y Changel Goat. Nada. Bueno, te voy a elegir otro, hombre. Voy a elegir este. ¿Dónde pone bombs? Las puedo cambiar. Esto para cambiar, respawn place, default place. Ok, venga, default place. Y quick play. Welcome before start mission, you. Ah, mi nombre. Ahí. Vale. Vale, yes. Conectando al server. Mira, una cooperativa. Hay cooperativa, raid, deathmatch, team deathmatch, cop. Pues vale. Ah, no hay nada, tengo que crearla yo. Pues si tengo que crearla yo voy a usar un deathmatch, ¿no? Porque no siempre está la gente, entonces. A ver. Buah, es que acaba de salir. Supongo que más adelante. Ah, y hay gente. Hola, hola. Yo estoy ready. Pero claro, si no hay nadie, pues muy mal, no. No hay nadie. Pues nada, entonces el modo multijugador ya más adelante. También quiero subir la versión de PC. Y ya pues hey. Hola, hi. Oh, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Qué tal estás? Hombre, qué bien. Me encuentro a alguien en español. Chachi, pensé que no encontraría a nadie. ¿Tú hablas inglés? ¿Falo portugués? Ey, ¿qué va? Inglés, nada, muy poco. Inglés, nada, ok. Pero vamos a ver. Venga, pongo ready. Vamos. Vale. Vale. Aquí supongo que será todos contra todos, ¿no? Bueno, a mí me va a dar la de mi vida, porque yo he visto cómo eran. Este se maneja mejor el avión, ¿eh? Sí, este me vuela más. A ver, un momento. ¡Ah, tiene una bomba! ¡Ah, son las bombas, tío!
Vale. Que no quieren tirar bombas, solo que quieren dispararles. Es que... Pero ellos no se disparan, creo. Oh, por aquí vamos al final de... Vale, la misión es la vida, pero ¿por qué no me disparan? Ah, creo que esto es matarnos y ya está, ¿no? Digo yo, no sé. Vale. ¿Qué te pasa esto? Pierdo el control. Creo que este avión que tengo no mola, ¿eh? Are you defecting? Turn around, pilot. Guapo, tío, esto. Vale. Me he perdido. ¿Qué es esto que salta? Ah, me marcaba que perdía una bomba.
No sé qué dices, tal. Es que es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno. Es Maverick. A ver, ¿dónde estás? Esto no me ha ayudado, ¿eh? Esto ha cambiado ahora. Voy a ponerlo aquí. Vamos a bajar al nivel del mar. De aquí, mira, está allí. ¡Hombre! ¡Por fin, uno! Uno a uno, chachi. Vale, 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 chachi, chachi. Vale, vamos a quedarnos quietos. Mira, ahí está. Muy buena, tío. Muy crack. Por atrás. Incompleto. Oh, pensaba que estaría más bajo. Vale, vale, no te preocupes, no te preocupes. ¿Dónde estás? Yo me he cargado aún y esto se puede tocar. Ah. Ostras. Ah, vale, que a lo mejor yo voy con alguien, tío. No, pero no sé con quién voy. No lo sé, no sé si... Me acaban de fundir. Vale, ahora podría cambiar del avión, ¿no? Venga, por probar. Yo qué sé, este. ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale. La pruebo un poco más y ya lo quito, ¿eh? Venga, vamos a ver. Este también tiene los labs y las bombas, ¿no? Ah, no, este. ¡Oh! ¡Tiene misil! ¡Este tiene misil! Rocket away. Firing rockets. Este avión también está guapísimo, ¿eh? Este de momento es el que más me ha molado. Brutal este avión. Me flipa. ¡Wey! Mario, este ya lo hemos probado, ¿no? Ya lo hemos visto. Eso va a hacer el vídeo muy largo. Este avión es brutal, ¿eh? Me flipa. Porque la jugabilidad me gusta más. Pero el primero que he empezado se me hacía algo tosco. Pero este... Me ha molado. ¡Eh! Que se aproxima uno. Para atrás. Para atrás, ¿no? Bueno, espera, voy a salir. Un momento. ¡Ey! Exhibición. Pues nada, aquí voy a dejar ya el vídeo. Ya más o menos podéis saber si el juego os puede gustar o no. Si os gustó la primera parte, este también os va a gustar. Ya os digo que primera vez me parecía algo tosco, pero este último me ha gustado bastante. El modo multijugador, pues bueno, vicioso como el otro, o sea que está chachi. Y nada, tened en cuenta que está en la PP Lab, en Steam le dan el acceso, o sea que hay que tener, es esperar que el juego avanzará, mejorará. Y imagino que también le pondrán, como lo hicieron con el anterior, subtítulos al idioma español y otros idiomas, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y, como siempre digo, ¡hasta el próximo vídeo!